Hola Patriotas, seré muy breve, estoy acá en el centro y de verdad creo que la gente se está rebelando en todas las redes sociales contra la decisión de Boric de hacer un nuevo plebiscito. Y bueno, he escuchado mucha información, he estado viendo que se están organizando todos los grupos que votaron rechazo. Y bueno, la idea es poder hacer una marcha de 1 millón de personas en La Moneda para pedir la renuncia de Boric. Así que, Patriota, le estaremos avisando en el momento que se organice todo esto, porque los políticos, bueno, y la otra idea también creo que era ir al Congreso a sacar a todos los políticos, a todos los del Congreso. Así que apenas comience esto, porque ya la gente está enardecida, está molesta. Creo que muchos chilenos tenemos el mismo sentimiento respecto a esto, que no han respetado el artículo 142, que lo están violando. Y por esa razón creo que es correcto lo que se está haciendo, y va a ser muy correcto también que pase lo que va a pasar. Así que esperamos que nuestras Fuerzas Armadas también se hagan presentes, siquiera con una advertencia, para que tomen nota de estos hechos que son muy, muy molestos para la ciudadanía. Este es un abuso y una cocinería política entre partidos comunistas y de derecha, que son la misma cosa. No voy a decir el insulto, pero eso es. Bueno, amigos, nos vemos. Espero que queden bien informados respecto a esto. Y nos veremos pronto en algún live o algún otro video. Que estén bien.